Thank you.
Y ahora sí, para reivindicarnos de todas las barbaridades que dijimos con el ladrón móvil, esta próxima aria, que es una de las más hermosas escritas para el repertorio del tenor y una de las más difíciles, así que si tienen buena imaginación, imagínensela bien cantada. Nessun Dorma, de la ópera Turandot de Puccini. Y les cuento, para aquellos que no conocen el aria, Turandot era una princesa china que no quería casarse con nadie. Ella tenía todo el poder, toda la riqueza, y no quería saber nada de tener que entregar su vida a otro hombre. Entonces le exigía a cada uno de que la pretendiera en matrimonio la prueba de tener que adivinar tres enigmas. Si adivinaba los tres enigmas, se podían casar con ella. Pero si no los adivinaban, no solo no podían casarse con ella, sino que por el atrevimiento de haberla pretendido en matrimonio, tenían que entregar su cabeza. En el Imperio Chino, los únicos que trabajaban entonces era la princesa leyendo los enigmas, muy difíciles, y el verdugo cortando cabezas, hasta que aparece un desconocido, un extranjero, que también, como todos los demás, queda perdidamente enamorado de la belleza de esta mujer y decide también tomar, o sea, toma la decisión de pasar por la prueba. Para sorpresa de la princesa, él sí adivina los enigmas. A esta mujer la habían pretendido, esta princesa, la habían pretendido los hombres más poderosos y más influyentes de todo el imperio, y tenía que terminar casándose con este desconocido que, encima les cuento, venía todo rotoso, harapiento, porque venía escapando de su tierra que estaba en guerra. Él, que verdaderamente se enamora de ella, estas cosas que pasan en la ópera, que en 5 minutos y solo con verse se terminan enamorando perdidamente, le quiere demostrar su amor y le dice: yo te voy a liberar de tener que casarte conmigo si adivinas un único enigma, que es: ¿cómo me llamo? Si pronuncias mi nombre antes del amanecer, no solo no te vas a tener que casar conmigo, sino que yo, como todos los demás, te voy a entregar mi cabeza. Turandot manda a todo su séquito a buscar por la ciudad a alguien que pudiera conocer, por todo Pekín, a alguien que pudiera conocer a esta persona para poder decir cómo se llamaba. Y él, muy tranquilo en los jardines del palacio, canta: nadie duerma, no es un dorma. Porque dice: mi secreto solo lo voy a decir en un beso de amor sobre tu boca, al alba vincero. Oh!
bene. No, guarda, yo pensé que me estaban dejando fuera y me quise meter. Tanto los tenores, a mí me dan un poco de envidia. No, ¿por qué? Sí, yo le cuento como barítono, siempre me pasa que en todas las óperas salen a saludar el último y se viene el teatro abajo. No. Tienen club de fans los tenores. Club de fans de 60, 65 para arriba, seguro. No. Pero tienen club de fans. Qué envidioso. Y después al final de la producción te enterás que ganan el doble de lo que te pagan a vos. ¿Te das cuenta? Son famosos, porque mal que mal, nadie conoce ópera por ahí, pero sabe quién es Pavarotti, ¿no? Plácido Domingo. Y los pobres barítonos, decime un barítono famoso que no sea Cacho Castaña. No nos conoce nadie, ¿te das cuenta? No hay manera. Y bueno, pero hay que levantar la cabeza, seguir adelante y reivindicar el género. ¿Y qué podemos hacer hoy, maestro? Bueno, maestro, ¿te parece? Sí, es una famosa área. Los chicos nos van a ayudar también, ¿eh? Sí, porque tiene un coro y tiene palmas y es muy entretenida. Es un rol que me trae muy lindos recuerdos porque en este caso el barítono tiene que hacer del torero. Entonces tiene todas las mujeres a sus pies. Bueno, el tenor no lo puede aguantar y al final la mata la pobre chica al final de la ópera, pero esa parte hoy no la vamos a hacer. Vamos a hacer el área del torero de la ópera Carmen. Adelante. Necesitamos que los chicos nos ayuden con las palmas. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Nos van a ayudar? Sí. Bueno, ahí va.